We are here to build, to protect, to support the civilian population. To that end, we must avoid killing it at all costs. We can't help them and kill them at the same time. It just ain't humanly possible. Now. SWAR's been running 8 years now. Given your reputation and your formidable drive, our hope is that you're the man who will get the job done. Most of us here will know General McMahon as the man who kicked Al-Qaeda in the sack. You're welcome. Get your troops in order. Move the needle a little bit. Show everyone a nice looking set of graphs. Just finish this thing. It's a lost cause. We can stay in Afghanistan forever. That's why I'm gonna win it. My team and I are about to embark on a new direction. What is this new direction? We build Afghanistan into a free and prosperous nation. All right, smile for the camera's Glenn. Sounds a lot like the old direction. I didn't come here to manage this war, and I sure as shit didn't come here to close it out. It's my job to ensure that your personal ambitions are kept in check. It seems to me that we all here with our guns trying to convince these people we're really nice guys. I need to see a weapon! When one's gonna crack this, it's gonna be you. You're not here to win. You're here to clean up the mess. For the times, they are a-changing. Cada batalla es ganada incluso antes de que comience. Esta frase está escrita en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu, un general chino, estratega militar, fabuloso. Su libro, El arte de la guerra, como ya le dije, es casi la Biblia en muchas academias militares y para muchos generales. Y ya que esta película es una sátira, escuche bien, es una sátira, creo que esta frase que le acabo de decir viene muy bien, porque pues usted va a entender cuando vea la película que lo estoy diciendo también en forma de sátira. ¿Qué tal? Yo soy Jesús Taylor, le agradezco su compañía. Este programa ya sabe cómo se llama, Lo que Rompevientos se llevó, y ya sabe también que se lo dedicamos a los amantes y adictos al cine. Usted ya vio el tráiler de esta película llamada War Machine. Es una película coproducida por Plan B Entertainment y Netflix. Esta compañía Plan B es una productora cuyo dueño es precisamente Brad Pitt. Y aquí entre nos también la fundó con Jennifer Aniston, por si usted no sabía. Así que no están tan separados después de tantos años. Mire, esta película está dirigida por David Michaud. Él es un buen director, buen director. Si ustedes quieren ver algo de este director, David Michaud, pues la recomendación obvia es la película del 2010 llamada Animal Kingdom. Se la recomiendo, búsquela, vale la pena ver esta película con muy buenos actores también. En el 2014 dirigió otra película llamada The Rover, que por cierto aquí comentamos con un muy buen actor que a mí me cae excelentemente bien, se me hace un extraordinario actor que ha hecho de todo, Guy Pearce, y también por ahí sale en esa película alguien que no se me hace tan extraordinario, pero bueno, finalmente es un hombre mediático en el cine, muy popular, digamos, y se volvió muy solicitado de repente, ha ido mejorando bastantito, que es Robert Pattinson. Bien, pero hablemos de esta película War Machine de este año, lanzada apenas hace una semana a lo mucho, 26 de mayo creo que se estrenó, y está basada en el libro llamado The Operators, Los Operadores, de Michael Hastings. Fue colaborador de la revista The Rolling Stones, una revista muy conocida. Y este libro lo escribió con base en sus experiencias en esta guerra que usted va a ver reflejada en parte de una manera muy, en mucha sátira, incluso diría yo hasta ridiculizada en muchos aspectos, porque él fue corresponsal de la revista en esta guerra y estuvo en contacto con el general que usted va a ver representado aquí en esta película, The War Machine. La película de hecho comienza con una narración en voz en off
y es precisamente el personaje de este periodista. Todos los nombres en la película están cambiados, pero los personajes del general, de su comando, de los políticos que salen, bueno, ahí el único que sí sale realmente mencionado en la película es Barack Obama, lo mencionan tan cual y aparece, pero los eventos sí sucedieron y están basados en la experiencia de este periodista. Y las fechas también son reales. El toque satírico le va muy bien a la película. Y, por supuesto, no es la mejor película que usted va a ver en toda la historia de su vida, ni va a ganar muchísimos premios, y menos ahora con los pleitos que se traen por ahí, ¿verdad? Ahorita le cuento más adelantitos de esto. Pero lo que usted podrá ver en esta película es una buena dosis de crítica que tiene la película hacia el contexto o hacia el proceder de muchos años, y sobre todo creo que le viene muy bien a los Estados Unidos la crítica, vamos, le viene como anillo al dedo, digamos, según este contexto actual que se está viviendo. Y eso hace que se convierta en una película lo suficientemente incómoda para que merezca verse y que merezca analizarse y, diría yo, disfrutarse, ¿por qué no? Más allá del aspecto cinematográfico, como le he mencionado, debemos estar muy atentos a frases muy duras. Le recuerdo, es una sátira. Usted de repente se va a reír de algunas cosas absurdas, porque de eso se trata finalmente la sátira. Pero hay frases en las cuales tenemos que poner mucha atención porque enmarcan lo que implica la política dentro de la guerra. Y si bien no hay ninguna guerra sensata, ¿verdad? Cuando la política entra más en juego, pues las guerras aún se vuelven más absurdas de lo que ya son. Y mire, por ejemplo, hay una frase que, bueno, muchas, pero le menciono una que a mí me encantó, que se dice dentro de la película. La frase dice así: no puedes ganar la confianza de un país invadiéndolo. Vaya frase para un país como Estados Unidos, que ha sido, que tiene un registro impresionante de invasiones, como si fuera el salvador del universo. Brad Pitt resulta muy entretenido en esta película, hace realmente un muy, muy buen papel y desarrolla muy bien su personaje. El personaje, como le dije, no es el original que viene en el libro. Aquí al personaje se le conoce como el general Glenn McMahon, y en la vida real, a quien se refiere es a un general que por ahí anda, que se llama Stanley Ali McChrystal. Un general que fue, como lo describe el periodista que está narrando la película al inicio, un general de esos de la vieja guardia. El general Glenn McMahon, después de haber tenido éxito en la guerra de Irak, es llevado a Afganistán, donde se desarrolla esta película, a terminar y concluir con esta guerra que usted ya vio el trailer, ya llevaba 8 años y no podía terminar. Además del aspecto cinematográfico, esto de los actores viene a ser algo que, por su fecha de estreno de esta película, ahorita en mayo, 25 de mayo, justamente es el periodo en donde se estaba llevando a cabo el Festival de Cannes de este 2017. Y esto hay que observarlo y hay que analizarlo por un reciente pleito que se suscitó hace pocos días en el Festival de Cannes. Y no sé si usted sepa sobre este altercado, pero tiene que ver con que en este 2007, en la selección oficial del Festival de Cannes, hay dos películas en esta selección que produce o coproduce y distribuye Netflix. Y Cannes, el Festival de Cannes, obligaba a Netflix a no transmitirlas en su streaming, en su servicio, sino hasta 2 o 3 años después, si no me equivoco, después de haber sido exhibidas en el festival y después de haber sido exhibidas por lo menos en salas de cine tradicional en Francia. A lo cual Netflix le dijo a Cannes así, ¿verdad? Le dijo: no, nosotros somos otro tipo de servicio y no lo vamos a hacer. Y ahí está el asunto, y traen un pleito tremendo.
entre estos servicios nuevos de streaming y los servicios, digamos, o las maneras tradicionales de ver una película en las salas, de ver, de distribuir las películas como tradicionalmente se ha hecho en salas de cine, en teatros de cine. Y esto trae un análisis mucho más profundo que, por supuesto, hoy no comentaremos, pero creo que ambas cosas, ambas partes, tienen sus pros y sus contras. Le menciono un par. Obviamente, el ir al teatro, el ir a una sala donde sentarse, pues será una de las pocas cosas que nos queda como sociedad que podemos compartir y convivir, porque cada vez estamos más aislados, más retraídos y hay menos convivencia como sociedad humana que somos, ¿verdad? Pero la otra también tiene sus ventajas. Por ejemplo, y algo que yo aquí he dicho siempre, cada vez que se estrena una película buena de esas no comerciales, digo, y pasa un año, y pasa un año y medio, y apenas está llegando a otros países, a otras salas, a otras ciudades, películas que realmente valen la pena ver. Con medios como Netflix tenemos acceso a películas que en otras ocasiones ni siquiera se estrenan en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras salas. ¿Por qué? Porque eso depende de la distribución y la comercialización y el enfoque que le dan también al cine comercial y lo que vende, entre comillas. Aquí está esta película, War Machine. Creo que vale la pena verla. No me resta más que despedirme. Soy Jesús Taylor, le agradezco su compañía. Ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión.